Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un vídeo especial de Garden Warfare 2. Como habréis leído al principio del vídeo, las imágenes que vais a ver no las he encontrado yo y todos los créditos son, en su mayoría, del usuario WildHobbits, que encontró todo esto vía data mining y lo ha compartido con todos nosotros. En este vídeo vamos a ver los iconos de futuras habilidades que vendrán al juego, ya sea a través de Rooks o a través de DLC. Además, también vamos a ver los iconos de mapa de lo que yo pienso que serán jefes en futuras cazas del jefe. La primera imagen a destacar es lo que os muestro ahora. Es como una especie de lanza puntiaguda. La verdad es que no tengo ni idea de para qué clase puede ser esto, ni qué tipo de habilidad puede ser. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué os sugiere esta primera imagen y a qué clase creéis que se le asignará. La segunda imagen es ya conocida por gran parte de vosotros. Como sabéis, es un escudo para el pomelo llamado Mood Shield en inglés, con el doble de salud que el normal, el mismo tiempo de enfriamiento y una duración bastante menor. Además, va cambiando de color conforme va perdiendo salud. En la tercera imagen se pueden apreciar un par de mazorcas con un estilo muy similar al disparo de vaina. Teniendo en cuenta otra filtración meses atrás, me atrevería a decir que este icono se corresponde con un cohete múltiple para la mazorca, similar al cohete múltiple del soldado. La cuarta imagen es un dron alcachofa rojo, otra habilidad que también se filtró hace meses y que ahora por fin podemos ver cómo es. No sé qué diferencia tendrá este dron con respecto al alcachofa normal, pero quizás tenga más salud pero menos velocidad de movimiento, o quizás su disparo sea a ráfagas o en área, o su habilidad del maíz sea distinta. En cualquier caso, tendremos que esperar para ver cómo es. La quinta imagen es la ya filtrada habilidad de brillo para el destructor de grandes rayos del ingeniero, una simple apariencia brillante. La sexta imagen nos muestra un dronajo oscura. La verdad no sé cómo definir la imagen, lo que sí podemos saber es que el ajo también tendrá una alternativa y al igual que con la alcachofa tendremos que esperar para saber si cambia su salud, velocidad, disparo principal o habilidad. La imagen número 7 es el mech que pudimos ver en el tráiler de las pruebas de Nomus y no es más que un mech de brillo para el zombidito Kono. Y dentro de las habilidades de brillo también habrá una para la guisantrayadora retro. Supongo que quieren hacer la habilidad algo más popular para obtener datos de ella y cambiarla en el futuro. Esta habilidad simplemente es una apariencia. La siguiente imagen nos muestra una especie de All-Star robótico. Sinceramente, no sé qué clase de habilidad es esta, pero mi suposición es que puede ser un escudo para el All-Star con más vida que el normal y quizás similar a la doncella de hierro, con una carga por enfriamiento y no dos como el escudo de maniquí. La siguiente habilidad es para el lanzaguisantes y es otra alternativa a la bomba de frijoles. Quizás sea la bomba de frijol oscura que se filtró hace unos meses, pero lo cierto es que no sé si es una mera habilidad estética o si cambiará algo respecto a la bomba de frijoles original. La habilidad número 11 se corresponde a la doncella de hierro de brillo, otra habilidad filtrada hace meses y de la cual también hay vídeos por internet. Poco hay que decir, una apariencia brillante de una habilidad original. La imagen número 12 se corresponde a otra filtración antigua del cascarrabias del futuro. No sé si esta habilidad será una simple apariencia para el cascarrabias o si cambiarán algo, pero sí sabemos que vendrá próximamente. La imagen número 13 me sorprendió bastante, he de decir. Muchos sabéis que PopCap nos confirmó casi desde el principio que la plantorcha era un personaje de bonus y que no tendría ni personalizaciones, ni gestos, ni variantes, pero lo cierto es que no hablaron de habilidades. Y es que, como podéis ver, en esta imagen aparece Plantorcha en lo que parece un placaje. ¿Será una habilidad que sustituya a alguna de las que ya tiene? ¿O podría ser una habilidad que iba a tener, pero que finalmente rechazaron? Sea como sea, es positivo ver que quizás podamos obtener otra habilidad para esta clase. La habilidad número 14 parece ser una skin de brillo para el dron loro del Capitán Mortacho, aunque sinceramente me gustaría más que fuera una alternativa a este, más allá de una mera apariencia estética. Lo cierto es que el Cactus tiene dos drones distintos y dos más en camino que quizás sean distintos a los primeros. El pirata solo tiene el loro y por lo que parece, este solo será de brillo y no una alternativa real. En la imagen número 15 aparece una cabra y es claramente una habilidad alternativa para el Caprificar de Rosa.
Lo que no tengo claro es si esa apariencia oscura que tiene la imagen implica que sea una alternativa real o no, ya que puede ser otra habilidad meramente estética. Y seguimos con más habilidades estéticas, ya que probablemente la habilidad menos popular de la saga Garden Warfare va a recibir una alternativa de brillo. Supongo que, al igual que la desentrenadora retro, lo que quieren conseguir es que más jugadores la utilicen para quizás en el futuro hacer algún cambio, pero es algo que no puedo confirmar y que obviamente es especulación mía. Y en cuanto a habilidades, os muestro ya la última imagen que tengo, filtrada desde hace más de 5 meses y que recientemente se ha podido ver en vídeo, la pinchohierba vampiro. Esta habilidad no inflige daño a los zombies, pero cura 40 de vida a la planta carnívora, otorgando pues un poquito más de supervivencia a esta clase. Vamos a pasar ahora a otras imágenes encontradas, quizás de futuras cazas del jefe o simplemente jefes para operaciones. El primero es el Super Frijol, la imagen es cortesía de Wild Hobbits, pero lo cierto es que hace muchos meses yo misma pude encontrar el nombre de este jefe en inglés en una línea llamada Boss Hunt Epic Spawn Super Chili Bean. La línea es igual que la de los otros jefes de este modo de juego, así que quizás sea una futura caza del jefe. Desde luego la apariencia es genial. La siguiente imagen os resultará familiar, ya que es la famosa imitadora. Siento mucha curiosidad por este jefe y en caso de serlo, ya que si funcionara como la imitadora original, podría crear una jugabilidad bastante interesante. Tendremos que esperar para saber si este jefe vendrá y si será para una caza o si será para operaciones. En unas filtraciones de última hora por parte de otro usuario de Reddit, se han encontrado algunas imágenes de jefes en algo, no sé, una calidad mejor, vamos a decir. Algunas os las he puesto ya en este mismo vídeo, como la de la imitadora con la boina y la del frijol con la capita, pero además se ha podido ver el famoso Zombot del gameplay de Garden Warfare 1, que todos deseamos ver en el juego desde entonces. También ha aparecido un cartón de zumo que sinceramente a mí me parece un zumo robótico. Creo que esto está sacado de los cómics, pero imaginad un cartón de zumo como jefe en Garden Warfare 2. Además, también aparece este mech con un zombidito con cresta rosa en su interior. Y la verdad es que no sé si esto va a ser un jefe o si será otra variante del zombidito en el futuro. Y para finalizar, os dejo lo que podrían ser dos jefes más, pero no he sabido identificar qué son. Supongo que el verde será zombie y el rojo será una planta, pero ni idea de qué nombres podrían tener ni de si han hecho aparición en cómics o en otros juegos de esta franquicia. Si os ha gustado el vídeo y os ha sido útil, dejad vuestro me gusta para apoyarme y os seguiré trayendo más contenido de este estilo siempre que haya apoyo y siempre que haya más filtraciones para que seáis al día del futuro contenido que vendrá al juego. Compartid el vídeo en redes sociales para que llegue más gente y no olvidéis comentar qué os parece todo este nuevo contenido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.